Visiones de la ciudad de Pachuca en la Casa Encantada. La Casa Encantada, recinto de cultura por excelencia, ubicado en el corazón de Pachuca, sigue siendo un lugar de creación, belleza y reflexión, pues aún con lo complicado de la pandemia para los espacios culturales, aquí el arte no para, pues el artista plástico Marco Levi Correa Ramírez ha creado una serie de murales con formato de retablos, que le dan otra vista a una de las casonas más antiguas de la ciudad. En entrevista para FDS, comentó que el proyecto empezó a finales de 2019 y ha ido en varias fases: investigación, recopilación, testimonios y diseño, pues la mayoría de los retablos son collage, pues reúnen imágenes que permiten crear una nueva composición. De ahí pasó a la impresión, transfer sobre la pared y la pintura como tal. Para recopilar la información, Levi se acercó a las familias de la ciudad e historiadores como Juan Manuel Menes Yaguno. Este artista comentó que son historias de amor y desamor, trágicas y esperanzadoras. Una parte del proceso de la creación de los retablos ocurrió con el apoyo de la Secretaría de Cultura, pues Levi ganó la convocatoria para creadores y artistas del año pasado, por lo que en la página Contigo en la Distancia está el tutorial Dale Vida a Tus Paredes para la creación de murales con la técnica de transfer y acrílicos. Hoy en día, Casa Encantada está en un momento de remodelación y en eso se plantea también la inauguración de los murales. No hay fecha todavía, pero tentativamente podría ser en unos 2 o 3 meses. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.